grande para todos nosotros. Hoy da comienzo el homenaje a nuestros deportistas olímpicos. Hace apenas un año disfrutábamos y nos emocionábamos muchísimo con un hecho histórico en nuestra población. Tres de los nuestros, Gedeón, Paula y Prades, participaban juntos en unos Juegos Olímpicos, por lo que no podíamos dejar pasar la ocasión de dedicarles un rincón en nuestro pueblo, en Petrer, como muestra de agradecimiento a tantos años de esfuerzo, pasión y dedicación al deporte, en este caso al balonmano. Gedeón Guardiola Villaplana, en la actualidad capitán de la selección española de balonmano. Dos Juegos Olímpicos a sus espaldas, uno de ellos con medalla de bronce. Dos medallas del Campeonato del Mundo. Cinco medallas en campeonatos europeos. Ligas, copas, más de 20 años dedicados al balonmano. Aquí en Petrer empezaste, Gedeón, y hoy vuelves para este merecido homenaje. Gracias de parte de todo el pueblo de Petrer por todo lo que nos han dado, Gedeón. Lo primero, dar las gracias a la concejala Patricia, a la alcaldesa, a todo el ayuntamiento, al Club Balonmano Petrer, a los sponsors del club, por estar siempre detrás del balonmano y personalmente detrás de mí, que me ayudáis diariamente, aunque esté en la distancia aquí en Alemania, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Que somos mi hermano, me refiero a mi hermano y a mí, unos privilegiados de pertenecer a un pueblo como Petrer. Y bueno, pues creo que pocos jugadores internacionales pueden tener ese prestigio. Nosotros intentamos siempre defenderlo, enseñarlo allá donde vamos, incluso, bueno, pues no solo el deporte, cuando son las fiestas, pues estamos ahí enganchados a la televisión, que gracias a los medios de comunicación pues podemos verlo y, bueno, pues lo enseñamos, ¿no? Y creo que tenemos un precioso pueblo para enseñar y estar bien orgullosos como yo lo estoy. Gracias a todos por estar aquí, la verdad es que es muy bonito y vuelvo a repetir que pocos jugadores pueden tener este privilegio. Y bueno, simplemente, y por acabar, intentaré, nos está hablando la concejala y la alcaldesa, yo que me están guardando un hueco para Francia 2024, y esperemos, voy a luchar con todas mis fuerzas para poder estar ahí, intentar, como bien ha dicho Patricia, pues, ser el capitán. Es un honor intentar llevar el balonmano español lo más alto posible. Y bueno, intento que haya otra placa con mi nombre aquí en este paseo tan bonito que es de los Olímpicos. Y bueno, que dar muchas gracias a todas las personas vinculadas, gracias a este homenaje, que bueno, no me merezco de verdad, me siento un privilegiado. Muchas gracias a todos. Y a los presentes que estamos aquí esta tarde, pensamos en momentos que nos hayan hecho realmente felices a lo largo de nuestras vidas, seguro que en nuestra esfera más personal podremos de inmediato localizar los más significativos. Para unos puede ser un nacimiento, para otras un trabajo, un encuentro, una noticia esperada, pero de verdad, esta tarde, si pensamos al unísono con total seguridad, tenemos momentos que son comunes a todas y a todos nosotros y además tienen el mismo protagonista. Ya os lo imagináis, ese protagonista es Gedeón. Si en este momento todos los que estamos aquí esta tarde cerramos los ojos y ponemos un poco de memoria, podemos irnos unos meses más atrás y revivir momentos de felicidad que todas y todos compartimos. Con los ojos cerrados puedo sentir cómo lo vivimos en casa. Con los ojos cerrados nos trasladamos a esos momentos, a esas finales apoteósicas y de infarto,
con nuestro vecino dejándose la piel con fuerza, con garra, sin resaltar, como él solo sabe hacer, haciendo que Petrer entero vibrase, haciéndonos felices, haciéndonos grandes. Hoy Petrer no te devuelve ni una pequeña parte de todo lo que tú nos has dado. Hoy Petrer solamente te da las gracias por ser como eres, por darnos alegrías y por llevar siempre el nombre de nuestro pueblo a todos los rincones del mundo. Y no me quiero olvidar de algo muy importante, algo fundamental, y es la familia. Soy de las que creen que la familia es el ingrediente secreto para el éxito profesional. Para un deportista, el hecho de participar en unas Olimpiadas es el máximo reconocimiento al trabajo deportivo. Pero además, si esta participación trae consigo la obtención de una medalla, entonces significa, según palabras de alguno de ellos, tocar el cielo deportivo. Y de eso sabe mucho Gedeón, de tocar el cielo, pero con algo que lo diferencia de muchos deportistas. Tocar el cielo, pero siempre con los pies en el suelo. Y eso es lo que precisamente le hace todavía aún más leyenda. Él es grande, pero no es tan grande como lo es su corazón. Humildad, humanidad, solidaridad, cercanía son solo algunos de los pocos valores que nos transmite, porque tiene muchísimos más. Eres referente de pequeños y grandes. Ayer, hoy y siempre. Adelante, Gedeón. Mientras que yo esté en Alemania y nada, que
sigan apoyando al deporte y al balonmano. Con los niños coges experiencias muy positivas, aprendes mucho y después en el futuro lo puedes combinar con balonmano de élite como entrenador y bueno, pues ya veremos. No voy a dejar ninguna oferta, evidentemente, como entrenador, evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo que llegue llegará y estaremos preparados para ello. París tendrás 39. ¿Tienes claro? Sí, hombre, yo lo tengo claro. Encima, bueno, creo que aún me siento bien físicamente, mentalmente. Me motiva aún mucho ir a la selección día a día. La chica bien. Sí, porque por la mañana es el virtual almorzando conmigo y me dice, ¿cómo te has quedado ahora? Con pantalones. Venga, llévatelo. León, te pones con ella y si te hago una foto con ella. Adivinado que mi móvil ha muerto. Ah, qué raro. No tanto, lo que pasa es que sí que son mucho más competitivos en el sentido de que ellos tienen una plantilla mucho más completa, pero sí que es verdad que la Bundesliga, porque partidos por nada, ha habido resultados este año, como que el equipo lo ha ganado aquí, el Flesburg ha perdido muchos puntos, Magdeburg sí